Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y los viernes estamos leyendo este libro, Las Malas Lenguas. Desbarres, barbarismo, sin sentido y demás barrabasadas. Y el día de hoy vamos a leer Evidencian, Evidencian. Espero que les guste. Los términos evidencia y evidencian son barbarismos de evidencia y evidencian, conjugaciones de la tercera persona del singular y del plural del presente de indicativo del verbo transitivo evidenciar. Hacer patente y manifiesta la certeza de algo, probar y mostrar que no solo es cierto sino claro. Ejemplo, decir evidencia y evidencian evidencia que la gente no abre el diccionario, pues este verbo se conjuga como anunciar. Evidencia es también sustantivo femenino del latín, evidentia, con dos acepciones principales en el diccionario académico. Certeza clara y manifiesta, de la que no se puede dudar, y prueba determinante en un proceso. Ejemplo, esa evidencia lo hundió para siempre. De ahí el adjetivo evidente, del latín evidens, evidentis. Cierto, claro, patente y sin la menor duda. Y el adverbio evidentemente, de manera evidente. Ejemplos. Es evidente que quien dice y escribe evidencia no suele consultar el diccionario. Así es, evidentemente. Si bien los hablantes y escribientes del español no tienen problema con el sustantivo evidencia, son muchos los que dicen y escriben evidencia y evidencian cuando conjugan el verbo evidenciar. Del mismo modo que dicen y escriben financia y financian, en vez de los correctos financia y financian del verbo financiar, y negocia y negocian, en vez de los correctos negocia y negocian del verbo negociar. Se trata de horrorosos palabras cultas que pertenecen al ámbito, no solo escolarizado, sino especialmente universitario, y quienes los usan deberían pensar que nadie, o quizá nunca nadie, ha conjugado los verbos anunciar y comerciar, que comparten el mismo modelo de evidenciar, financiar y negociar en las terceras personas del presente de indicativo, con los disparates anuncia y anuncian, comercia y comercian, sería suficiente para avergonzarse y desterrar de una vez por todas en su habla y en su escritura estas erróneas formas con las que no tropezaría ni siquiera un niño. Estos verbos no tienen como modelo de conjugación el verbo ansiar, yo ansío, tú ansías, él ansía, etc., sino el verbo anunciar, yo anuncio, tú anuncias, él anuncia, etc. Durante una entrevista en televisión, un ingeniero muestra un fragmento de meteorito y dice, esto evidencia que el universo es más antiguo de lo que se supone. Quiso decir el ingeniero, al parecer muy experimentado en su campo, que esto evidencia que el universo es más antiguo, etc. Espero que les haya gustado, sobre todo que les sirva la lectura del día de hoy de este libro, Las Malas Lenguas. Los espero el próximo viernes para leer otro desbarre, barbarismo, sin sentido o demás barrabasadas.